Buenas noches, mis amados hermanos, les saludamos a todos, a todas las cámaras. Espero que hayan tenido una muy buena semana, una semana fortalecida, una semana de harto aprendizaje. Quisiera partir orando, amén, antes que comencemos el culto. Padre amado, te damos las gracias porque ha sido muy bueno, Dios, eres bueno en todo tiempo. Dios, gracias, Señor, porque podemos alabar, podemos servirte, Dios, podemos estar aquí, Dios, porque te doy las gracias, Dios, porque nuestra vida puede ser de bendición para otros, Dios. Gracias porque podemos servirte, porque podemos estar, ser parte de tu reino, Dios, ser parte de tu equipo, Dios, de tu cuerpo, Dios mío. Muchas gracias, Señor, por considerarnos, Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en todo tiempo. Y te pedimos, Dios, que tú sigas hablando nuestra vida, ministrando, Dios, disponemos nuestro corazón, Señor. Le pedimos perdón, Dios, si le hemos fallado, Señor, le entregamos nuestro corazón, rendimos nuestra vida, Dios, ante ti, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, que podamos estar todos en una misma sintonía, Señor, y exaltar tu santo nombre, Dios, porque te mereces todo, Dios, te mereces toda gloria, toda honra, Dios, toda alabanza, te lo mereces, Dios mío. Gracias, papá, porque eres muy bueno, Dios, y porque podemos adorar, Dios, porque podemos estar aquí, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero leer una porción de la Biblia. Quizás la he escuchado muchas veces, y yo también la he escuchado muchas veces. Pero es muy aplicable y siempre, creo que sí, es aplicable en todo tiempo en nuestra vida. Dice así, en Romanos 8, 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. La verdad, ¿por qué digo que es aplicable? Porque siempre nos suceden cosas buenas y cosas malas. Cosas que quizás no esperábamos, pero siempre Dios nos quiere enseñar algo para crecer, para madurar, y nos prepara Dios para otras cosas que quizás van a ser más grandes. La verdad que, bueno, yo lo hablo en mi caso personal y sé que a usted también le ha pasado. Yo esperaba quizás algo muy pequeño, pero yo esperaba un resultado, quizás me esforcé mucho y no fue así. Obtuve un resultado inferior a lo que quizás nunca había imaginado. Pero quizás puedo pensar, o sea, me puedo frustrar. Uno se puede frustrar frente a otros resultados que inesperados, frente a quizás derrota, frente a malos tiempos, frente a algo que uno no se espera. Pero Dios siempre quiere enseñarnos algo. Siempre quiere ayudarnos, siempre quiere darnos una nueva lección, sacar algo bueno. Que quizá para la próxima hay que esforzarse más, que quizá hay que ver las cosas de otra forma. Pero aquí quiero llegar es que aquí si usted está en un punto en el que ha visto quizá malos resultados en cualquier ámbito, en cualquier cosa de su vida, o quizá siente una derrota, una frustración, se ha estado cayendo y dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué si yo me saco la mugre? ¿Por qué sucede esto? Pero véalo como una enseñanza, véalo con que Dios quiere enseñar algo porque Dios quiere ayudarlo. Y siempre está Dios ayudándolo, siempre, siempre nos está ayudando. Y le insto a que se arme
pero no de su fuerza, sino que Dios le va a dar la fuerza para levantarse y para seguir avanzando, para ver algo positivo, que eso quizá estaba mal, Dios lo revierte, pero no con su fuerza, sino que la fuerza del Señor, que Él le da. Dios le da la fuerza a usted y para que se levante y para que siga avanzando, porque en el camino van a haber muchos tropiezos, van a haber unas piedras enormes, van a haber unas montañas que quizá usted no va a poder pasar, pero con la ayuda del Señor se van a poder lograr, se va a poder atravesar, y Dios es quien hace nuestro camino, no sé si más fácil, pero con la ayuda del Señor podemos avanzar. Así que eso, le invito a que se una a nosotros, que adore y que disfrute este momento, porque el Señor quiere hablar a su vida, quiere ministrar su corazón, y eso. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte me
Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro.
Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque la muerte ya la venciste, papá. Gracias a Dios porque el velo ya está roto, ya está partido. Gracias porque tu Hijo amado hizo un sacrificio enorme por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque eres muy bueno, Dios. Dios, te pido que puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Que a través del pastor, de la prédica, Señor, tú puedas hablar, Dios mío. Tú puedas ministrar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Honramos tu nombre, Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice así en el nombre del Señor: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en este pasaje hay algunas características que tienen que ver justamente con los hijos de Dios y con la iglesia. Primero, sabemos que estamos en los últimos tiempos. No hay que ser entendido mucho en teología para darse cuenta que estamos viviendo tiempos prestados y que el Señor, su venida es inminente, y los que estén preparados se van a ir con Él. Los que estén con sus lámparas encendidas, que estén llenos del Espíritu Santo, van a partir con el Señor para estar con Él para siempre. Porque ya el Espíritu Santo continuamente nos ha advertido, ¿ya? No hay que estar recordando ninguna vez más, sino que solamente estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. El fin entonces se acerca. Pero dentro de esta espera, el apóstol Pedro le habla a la iglesia a ser sobria. La sobriedad. La sobriedad no tiene que ver con el estado etílico del ser humano. La sobriedad aquí tiene que ver con tener una visión clara de lo que es la iglesia, lo que es el evangelio, lo que son los tiempos. Tiene que ver la sobriedad con la fe, ¿ya? Con la esperanza que nosotros tenemos. Y también tiene que ver con el amor, ¿ya? Es tener claro el panorama de lo que está ocurriendo con la iglesia y con nosotros como parte de esta iglesia. Sed sobrios.
Y en esta sobriedad hay que hacer algo más. Dice, velad en oración. No es fácil permanecer en oración. No es fácil a través de los años velar en oración, cuidar nuestra vida espiritual. Porque sin duda que hay una amenaza continua sobre el creyente y tiene que ver con la vida espiritual. Y si nosotros como creyentes no oramos, ¿qué va a pasar con nuestra vida espiritual? ¿Por qué va a decaer nuestra vida espiritual? Porque no hay comunión con el Señor Jesucristo. Entonces es necesaria la oración, porque cuando yo oro es conversar con Dios, conversar con Cristo Jesús, escuchar su voz. Y si yo no tengo una intimidad con Dios a través de la oración, va a pasar que mi vida espiritual va a bajar. No va a subir, sino que va a bajar. Por eso es necesario velar siempre en oración. No sé usted cuánto dedica a orar como creyente, como un hijo de Dios, no como creyente, como un hijo de Dios. ¿Cuánto conversa con el Señor Jesús? ¿O solamente conversa con su esposo o su esposa? Pero aquí no es con la familia, aquí yo tengo que tener una conversación con el Señor. Y algunas veces sabemos tanto las cosas y estamos tan bien enseñados en esto que se nos olvida practicar. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es practicar lo que hemos escuchado o lo que hemos aprendido. Por eso que el apóstol indica a la iglesia, ¿cierto?, de vivir velando en oración, porque ya Cristo hizo todo por nosotros, padeció por nuestros pecados. Baste ya, dice el apóstol Pedro, la vida pasada, viviendo en orgía, en lascivia, en inmundicia. Eso baste ya, dice, porque ahora somos nuevas personas, nuevas criaturas. Entonces, por eso se hace necesario velar en oración para que el hombre espiritual pueda crecer. Y no tengamos problema con... ¿con qué? Con el pecado, sí, pero con la debilidad carnal del antiguo hombre o de la vieja mujer, ¿ya? Porque si no velamos en oración, ese antiguo hombre o esa antigua mujer puede volver a renacer. Y eso sí que es peligroso, ¿ya? Entonces tiene que estar bien sepultada o sepultado esa vieja naturaleza. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El referente nuestro es Cristo. Porque si Él no nos amara, ¿qué sería de nuestra vida? Pero acá vemos que el amor tiene un ingrediente especial. Y es el amor de Cristo, es un amor redentor. Dice que cubre multitud de pecados. Es tremendo el amor de Dios. Y eso tiene que estar en nosotros, en la iglesia, en la relación con los hermanos. Cubrir esa a través del amor. ¿Quién no falla en esta vida? Evidente que todos fallamos. Cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelos a los otros como buenos administradores. La iglesia está cubierta por el Espíritu Santo y Dios ha derramado los dones. Pero hay que administrar los dones. Y cuesta administrar, ¿cierto? A uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5, a otro le dio 1. ¿Y qué es lo que requería el Señor? Si Dios da conforme a las capacidades, que esa persona que tenía 1 lo administrara bien. Y si no lo administramos bien, ¿qué va a pasar frente a la mayordomía? ¿Qué puede pasar? No puede pasar lo que le
aconteció a este hombre que no negoció ese talento, sino que lo escondió. Y cuando nosotros no usamos los dones que Dios nos ha dado para ministrar a los demás, es posible que ese don nos sea restado. ¿Ya? Y en la mañana volvíamos a repasar un poco lo que es la ministración. Y yo hacía la pregunta, ¿qué es ministrar? Y ministrar no es otra cosa que servir. La palabra administrar significa a servir. Y el servicio no es fácil, porque el servicio involucra llegar antes, estar presente e irme de los últimos. Siempre el que sirve está antes, durante y después. Los invitados no lavan ningún utensilio. Los invitados disfrutan la rica comida, disfrutan el ambiente, disfrutan todo, y una vez que se terminan, se despiden y se van. Pero los que sirven, los que tienen dones al servicio del Señor, siempre están antes, durante y después. Tiene que ver con el servicio. Y el servicio tiene que ser un servicio de la mejor calidad, de la mejor manera, porque lo hacemos para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, conforme al don que nosotros recibimos, tenemos que usarlo en la administración de los demás. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo a la iglesia, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Significa que el Espíritu Santo reparte a cada uno como bien le parece. El mismo Señor Jesús también reparte, porque es Dios. En 1 Corintios 12 habla de las operaciones del Padre, habla de que Jesús, ¿cierto?, con el Padre es uno, se ve la unidad de Dios ahí, pero reparte también dones, y el Espíritu Santo hace sus obras milagrosas. Porque el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces Dios reparte como a Él, en su soberanía, le da la real gana. Entonces, si usted recibe algo, ¿qué tiene que hacer? Administrarlo. Y si usted no lo administra ese don, se puede perder, ¿cierto? Porque yo debo ser un fiel administrador. Imagínese, yo siempre he dicho, cuando hace años hice un balance de qué recibimos en el año de parte de Dios. No sé cuántos se acuerdan, pero. Y venían dos hojas. Primero, ¿qué es lo que recibimos de la familia? O todo lo que Dios nos dio hacia la familia. Después, todo lo que Dios nos dio en cuanto a recursos. Después, todo lo que Dios nos dio en cuanto a lo espiritual. Y así había dos hojas. Porque algunas veces pensamos que Dios no nos da nada. Pero resulta que nos da hijos, nos da bienes materiales, nos da recursos que pone en nuestras manos. Y si nosotros los administramos bien, ¿qué hace Dios? Los multiplica. Nos da nuevas responsabilidades. Pero si administramos mal, ¿qué es lo que hace Dios? Nos quita. Porque Dios es el mejor administrador, el mejor organizador, el mejor planificador y el mejor evaluador. Nosotros somos bastante distraídos muchas veces en cuanto a esto. Pero si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, no estaríamos acá, porque no es por capacidad humana, es solamente porque a Dios le place. Y si Dios nos toma en cuenta, es para que nosotros le honremos de la mejor manera y podamos servir a Dios. Por eso que dice, si alguno ministra, si alguno sirve, dice, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado
Dios por Jesucristo. Todo lo que nosotros tenemos que hacer tiene que ver entonces con glorificar a Jesucristo, sea de palabra, de hecho, de cualquier cosa que nosotros hagamos, de cualquier naturaleza que hagamos, tenemos que darle siempre la gloria a Dios, porque no depende de nosotros. Yo dije el domingo pasado mientras predicaba que nadie es imprescindible, y si uno no se aplica con Dios, lo va a reemplazar otro, porque nadie es imprescindible. Y si yo por A veces muero, Dios no va a dejar desprovista a la iglesia, porque va a haber otro que predique, o va a haber otro pastor, otro que dirija, ¿me entiende? Y que lo haga mejor que yo. Sí, esa es la idea, siempre que sea mejor y no peor. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos de paso, pero mientras Dios confía algo en nosotros, tenemos que hacerlo de la mejor manera y poner esfuerzo en lo que nosotros hacemos. Y de esa manera, ¿quién va a ser glorificado? No la persona que hace un buen servicio, porque no es la motivación, porque yo no quiero brillar y que opaque al Señor Jesucristo. Aquí el que tiene que brillar siempre es el Señor Jesucristo. Por eso que el Señor Jesús dijo: y si algo haces bien, llámate siervo inútil. ¿Por qué? Porque Cristo es el que tiene que brillar. En todo tenemos que honrar a Cristo, incluso con el cuidado de la familia, de los hijos, de la casa que te dio el Señor, tienes que ordenarla, limpiarla, mantenerla en buen estado para que las personas que miren: oye, ¿esta casa de quién es? No, es de un cristiano. Todo tiene que brillar, pero para Jesucristo. Es testimonio en todas las cosas, los estudiantes con sus notas para adorar al Señor Jesucristo. En todo lo que nosotros hagamos tiene que brillar el Señor Jesucristo. Si nosotros estamos brillando, tenemos que preocuparnos. Si nosotros somos los que estamos destacándonos y la gente comienza a decir: oh, usted y aquí, allá. No, estamos totalmente equivocados, porque el único que tiene que brillar es Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos siervos del Señor. Le servimos a Él. Y si nosotros no lo entendemos, es porque estamos equivocando el camino. Entonces, siempre, todo lo que hagamos tiene que traerle la honra al Señor Jesucristo. Él tiene que ser glorificado. Por eso que las instrucciones muy sanas que Pedro le da a la iglesia, el fin se acerca, pero tienen que hacer estas cosas. ¿Cuál fue la primera? Sed sobrios y velad en oración. ¿Ya? Sigamos. Tened ferviente amor. Ferviente amor. Porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Luego habla de la hospitalidad. Ser hospitalarios. Generalmente nunca pensamos en hacer otra pieza para hospedar personas. Hermanos o hermanas de iglesia, cuando por ABC nos visitan o nos solicitan para algún encuentro que se pueda hacer en la ciudad, tenemos que ser entonces hospitalarios. Y luego de la hospitalidad debemos entonces administrar el don que Dios nos ha dado para traer honra al Señor Jesucristo. Ministrar esos dones, ayudarnos entre hermanos, ministrar al que necesita de nuestro don.
Algunas veces ni sabemos qué don tenemos. Hay muchos dones, pero generalmente la gente apunta al don de sanidad, al don de milagros, apunta a discernir los espíritus. Generalmente como que eso se ve muy bien, pero resulta que hay 30 dones así que menciona la Escritura y que todos son importantes. No hay dones más importantes que otros. La Biblia habla de dones necesarios, es decir, si la iglesia necesita cierto tipo de don, ese don es más necesario. Pero no hay superioridad de dones, ni tampoco hay superioridad de funciones en la iglesia como don. ¿Ya? El pastorado es un don, el maestro es un don, pero no quiere decir que uno es más importante que otro. El apostolado es un don, pero no es más importante que el de pastor. Porque, ¿cómo lo vemos nosotros? Generalmente nosotros lo vemos como jerarquía. Pero no, Dios no lo ve así. Dios lo ve como un don más que está al servicio de la iglesia. No está hablando de dones que son más vistos, más importantes que otros, porque no hay don más importante que otro. Son todos los dones necesarios para ciertas ocasiones que se vive dentro de la iglesia. Entonces, no es como el jefe de los dones, no. Estamos administrando, ¿ya? Que son diferentes funciones, pero administrando. Pero Dios nos va a dar el pago por lo bien que administremos. No importa cuál sea el don. Dios nos va a dar el pago por lo bien que administremos el don y nada más. ¿Lo entiendes? Porque no es por cosas de importancia, sino que Dios ve que tenemos que ser gente fiel. La fidelidad, eso sí que a Dios le importa. La fidelidad, que seamos fiel con lo que Dios nos da o nos presta. Ahí tenemos que ser fiel. Y si somos fiel con lo que nos presta, Dios nos va a poner entonces en otra honra, porque a Dios le gusta la fidelidad. Por eso que necesitamos la ayuda del Señor, y si nos ha dado el don, tenemos que administrarlo. Muy bien. Bendecimos a los hermanos que no pudieron estar. Hermanas, que el Señor les bendiga en sus hogares. Y donde quiera que anden viajando o donde estén, el Señor pueda poner su favor y su gracia en aquellos también que les servirán. Amén. Hermana.